¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agraz, de la Dirección General del Deporte Universitario, en otra transmisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy hablaremos del amaño de partidos y de las apuestas ilegales, en donde, si bien es cierto que en principio dicha conducta se le atribuye regularmente a los jueces y árbitros, resulta que en un mayor número de ocasiones, quienes se involucran en el arreglo de juegos y apuestas irregulares son los propios entrenadores y jugadores, como lo veremos más adelante. Bueno, así pues, sin más preámbulos, comenzaremos. Voy a compartir con ustedes pantalla, permítanme, por favor. Listo. Ahí estamos. Bien, como les decía, vamos a hablar sobre el amaño de partidos y apuestas ilegales. El amaño de partidos, como también se le conoce arreglo de juegos, consiste en la negociación que realiza un entrenador y o jugadores de un equipo deportivo ante un apostador y o equipo contrario, o en su caso, un árbitro o juez con un equipo deportivo o con un apostador con la finalidad de determinar el resultado de un partido y con el propósito de beneficiarse deportivamente y o económicamente de dicho resultado. Dependiendo del país, las apuestas pueden ser legales o ilegales. Siendo ilegales, puede haber zonas dentro del país que se trate donde estén reguladas. Las casas de apuestas son ilegales en Estados Unidos, pero con la notable excepción de Las Vegas, Nevada, como ustedes sabrán. En algunos otros países como Singapur, Suecia, Canadá y Hong Kong, la casa de apuestas legal es solo propiedad del Estado. El amaño de partidos en México resulta que no transgrede ninguna ley, no hay ninguna legislación o norma que la sancione o persiga de oficio, como sucede en otros países de Europa. Aquel que pudiera incurrir en este tipo de actos, lo máximo que podría alcanzar serían penas deportivas, mas no de tipo carcelario. En nuestro país ha habido declaraciones que inducen a la posibilidad de que pudiera existir amaños para aligerar la carga de un equipo que está a punto de descender de categoría, o en su caso para enfrentar a un equipo de menor nivel en la etapa final de un torneo. En caso de que pudiese acreditarse estos supuestos, no constituyen un ilícito alguno en nuestro país porque el Código Penal de aquí de México, si bien contempla el delito de fraude, que es el artículo 386, comete el delito de fraude, como dice o como reza este precepto, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se haya, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Bueno, este tipo de conductas no están debidamente tipificadas dentro del plano de las apuestas o del amaño de juegos o arreglo de juegos. El artículo 14 de la Constitución de nuestro país señala que los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. ¿Qué significa esto? Bueno, como reza también el principio latín, sine lege, sine pena. Si, no, no, perdón, sine pena, sine lege. Es decir, que si no hay una hipótesis específicamente determinada en la cual encuadre una conducta ilícita, no podrá imponerse una sanción.
Es decir, que en el caso del amaño de partidos o de las apuestas ilegales, si no está debidamente especificado en nuestra ley penal, pues no será posible el imputarle una responsabilidad en este sentido y obviamente sancionar. Luego entonces, pues el arreglo de los partidos pues queda impune, dado que puede ser que exista un amaño, pero no existirá un castigo. Aquí los legisladores no han avanzado mucho en nuestro país, tanto sobre ese particular como si ha sucedido en diversos países de Europa. En Europa, la preocupación por los arreglos de los partidos surgió desde 1987, en particular en Italia, y más recientemente en Portugal, 2007 más o menos, y en España en 2010. Esto ha sido así, ya que en Europa ha habido mucho fraude, no tanto en amaño de juegos, sino en asuntos de apuestas y en el caso especial del fútbol soccer. La UEFA decidió hace unos años solicitar que se legislara sobre este asunto. No obstante que esa determinación no fue obligatoria, y en razón de que la UEFA es una organización no gubernamental y no cuenta con facultades para obligar a otros estados cuyos equipos representativos forman parte de ella, fue algo necesario que se hiciera y que a la postre obtuvo frutos este impulso que dio la UEFA, pues la Federación Española, como la ley española penal, lo han recogido esta inquietud de la UEFA porque se legislara sobre el amaño de juegos y las apuestas ilegales. De esta manera, pues, ¿qué pasó con España? Pues que tipifica en su código penal, en el artículo 286 bis, de esta manera, la situación del amaño de juegos o apuestas irregulares, en el sentido de tipificarlo como la corrupción entre particulares, en donde señala que habrá un castigo de prisión de 6 hasta 4 años, inhabilitación de 1 a 6 años y multa del triple del valor del beneficio o ventaja que hayan obtenido los directivos, administradores y empleados de una entidad deportiva, que tengan, pues obviamente, por la finalidad de predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales. Entonces, pues se denomina a esta conducta, bueno, que regularmente nosotros le escuchamos como amaño de partidos o arreglo de juegos o las apuestas ilegales en la corrupción entre particulares. Por su parte, en México, ni el Código Penal Federal, ni en el de los estados, ni el Código Penal de los estados, de las entidades federativas, tiene contemplada la corrupción entre particulares, mucho menos maneja una sanción de tipo penal para el arreglo de los partidos, como ya lo habíamos nosotros señalado. En efecto, en nuestro país no hay legislación en este sentido y por ello, pues, podría actualizarse la hipótesis que prevé la ley española. Sin embargo, no habría una sanción penal en México, puesto que lo que habíamos ya comentado de lo que estipula el artículo 14 constitucional. Si este tipo de conducta, la denominación que se le ponga, no está establecida en la ley penal de nuestro país, pues no será posible castigarlo en ese sentido, ¿no? Es decir, imputando una responsabilidad penal y con ello, obviamente, castigando con la cárcel a quien incurre en ello. En todo caso, la sanción sería plenamente, pues ahora, interna y de tipo disciplinario. Es decir, que quedaría en el terreno deportivo exclusivamente, como lo hemos visto nosotros en casos como en el Conde, en donde se estipula de alguna manera específica la situación de este tipo de conductas como amaño de juegos o arreglo de juegos entre equipos contrincantes, en donde por determinar o predeterminar cierto resultado a futuro para efectos
de obtener una ventaja deportiva. No tanto se habla de lo económico, pero sí de lo deportivo, en donde pudieran obtener ellos una ventaja al enfrentar a lo mejor un encuentro ante un equipo más débil, ¿no? Y que lo vemos también en otras situaciones, en el código, ya en el plano profesional, en el código de ética de la denominada Liga MX, en donde contiene un apartado que habla sobre el soborno, en el artículo 13, en donde dicho apartado indica la letra. En una de las actividades más vergonzosas en las que puede incurrir, por lo que toda persona sujeta a este código deberá abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a arreglar el resultado de un partido. Es así que el castigo que sería impuesto por la comisión disciplinaria puede ser desde una advertencia hasta alcanzar la exclusión de aquellos que incurran en esta conducta, según el código de ética de la denominada Liga MX. Antes en España, que sería algo impuesto por la comisión disciplinaria, o que se legisla, antes de que se legislara, perdón, al respecto, ya sucedía como en México, no había alguna disposición que obligara para estas situaciones, hasta después del 2010, donde hubo las iniciativas para poder legislar en este sentido y naturalmente castigar este tipo de conductas. La única posibilidad que había de castigar los arreglos era por la vía deportiva y su código disciplinario. Eso era lo que tenían igual allá en España y que pues sería algo que pudiera impulsarse en México. De hecho, ha habido intentos en esta legislatura por hacerlo, pero todavía no ha fructificado en algo concreto en nuestra legislación penal. Al tipificar la corrupción entre particulares en el caso del balompié español y los demás deportes profesionales, porque no solamente es en el fútbol, en el deporte del balompié, la policía tiene facultades para investigar los amaños. Es razón por la cual que es vital la especificación del ilícito en las leyes de cada uno de los países en donde se dé este tipo de conductas para combatir este fenómeno actual que está dentro del ojo del huracán en el mundo de manera más efectiva, ya que es necesario que este tipo de conductas se tipifiquen en cada uno de los estados, en cada uno de los países, en sus legislaciones penales, pues es difícil pensar que la vía deportiva por sí sola pueda hacer las investigaciones de manera más eficaz, ya que las pruebas son difíciles de conseguir a través de de esa forma, y a través de la vía penal es mucho más fácil el poder concretar los elementos probatorios e imputarle una responsabilidad a aquellas personas que incurren en este tipo de ilícitos. En efecto, pues las asociaciones deportivas no tienen la posibilidad de acceder a las cuentas corrientes mientras el Estado, a través del gobierno, a través de sus investigaciones o policiales y fiscales, sí puede obtener mucha información. De manera que en este orden de ideas, pues la vía deportiva está a la espera de que obtenga la vía, lo que sí puede obtenerse a través de la vía gubernamental, a su vez a través de la vía penal. Y así pues hace muy opaca la situación para poder determinar una responsabilidad a alguien que incurra en el amaño de un juego. En México, pues, si no hay un marco legal de rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades, entidades o organismos deportivos bien concreto, y solo se regula por reglamentos internos deportivos, pues sí provoca cierta opacidad y poca transparencia para efectos del deporte de nuestro país, porque no tendremos los elementos, los instrumentos más bien para efectos
de hacer las investigaciones que correspondan y poder determinar si alguien entra en algún tipo de responsabilidad por haber actuado de esta forma en el arreglo de un partido o una apuesta ilegal o fraudulenta. Bien, en esta situación, a continuación lo que les presentaré son algunos casos que se han dado en el deporte mundial. Bien, en el caso del béisbol, se conoce como el escándalo de los medias negras a los sucesos que tuvieron lugar en 1919, relacionados con la serie mundial de ese año. 8 miembros de este equipo de los medias blancas, obviamente el escándalo se dijo medias negras por lo que había sucedido, fueron expulsados de por vida del béisbol de las grandes ligas por perder intencionalmente la serie final o la serie también podemos decirlo mundial de esta temporada frente a los Rojos de Cincinnati, los Cincinnati Reds, motivados por la aversión que tenían al propietario del club de los Medias Blancas, Charles Cominsky. Finalmente, en septiembre de 1920, después de este suceso, hubo un gran jurado que fue convocado para esclarecer este caso. Y previo al juicio, evidencia importante desapareció de la corte, incluyendo declaraciones que inculpaban a estos 8 jugadores de Sicot y Jackson. Estas declaraciones desaparecieron y pues quienes después se retractaron de las mismas. Y entonces el resultado del jurado fue que todos los jugadores fueron absueltos en el juicio. Sin embargo, el daño hecho a la credibilidad del deporte había sido muy fuerte. Y que pues estábamos hablando de este deporte del béisbol como el pasatiempo nacional en los Estados Unidos. Entonces estaba bastante lesionada la credibilidad de los resultados que se daban en esos partidos. Entonces esto forzó a los dueños de los equipos a la creación de una oficina del comisionado de béisbol de las grandes ligas y al que nombraron en ese entonces a Kingsolve Mountain Landis como primer comisionado. Al día siguiente del veredicto, el juez Landis, porque él fue juez, ya estaba retirado y es al que nombraron como comisionado, dictó su propia sentencia dentro del aspecto deportivo en la por medio de la Comisión de Béisbol de las Grandes Ligas y que manifestó lo siguiente: independientemente del veredicto del jurado, un jugador que arregle un juego de pelota, un jugador que acometa o se comprometa a arreglar un juego de pelota, un jugador que se sienta en confianza con un montón de apostadores y jugadores corruptos, donde los medios de arreglar un juego se discutan y no acuda con prontitud a denunciar a su club sobre este arreglo, nunca jugará béisbol profesional. De esta manera, con esta declaración, los 8 jugadores de los White Sox implicados en el escándalo fueron expulsados de por vida de las ligas mayores. Bien, vamos a hablar de otro caso en el fútbol soccer y que seguramente muchos escucharon de él. Según la denuncia, el Zaragoza pagó 1.7 millones de euros a los jugadores de Levante por dejarse perder y evitar el descenso. El Levante perdió ese partido 1-2 y el perjudicado fue el Deportivo La Coruña, ya que este último equipo fue el que descendió a la segunda división. Javier Aguirre, técnico mexicano y técnico de Levante, quien fue imputado junto con otros 36 jugadores del Zaragoza y del Levante, del supuesto delito de amaño del duelo entre estos dos equipos en la temporada 2000 y 2001,
11, pues obviamente se vio envuelto en toda esta situación, misma que ahorita les comento cómo se fue dando en una breve cronología del suceso. Más o menos a principios de mayo de 2011, el entonces presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, habría planificado la forma para sobornar a los jugadores de Levante para que se dejaran ganar, entregándoles obviamente dinero en efectivo que se estaba justificando o se justificaría como primas adicionales para los elementos que estaban amañados y asegurar así la permanencia del cuadro en la primera división. Del 19 al 20 más o menos de mayo de 2011, Javier Aguirre y 9 jugadores del Zaragoza retiraron depósitos que alcanzaron cerca de los 727 mil euros, lo que obviamente levantó las sospechas y naturalmente también se iniciaron las investigaciones correspondientes al ver dicha cantidad de dinero transitar. Para el 21 de mayo de 2011, Levante recibió al Zaragoza en la última jornada de la Liga de 2010-2011. El conjunto amañado se jugaba el descenso y se impuso 2-1. Pese a lograr la salvación este equipo, Aguirre en su momento dejó el Club Levante algo así por el 30 de diciembre de 2011. Ya para el 28 de noviembre de 2012, Javier Aguirre se le nombró como estratega del Español de Barcelona. Y pues bueno, allá logra la salvación de ese equipo en mayo del 2014 y después anuncia que no continuaría. Para el 25 de septiembre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción cita a 20 jugadores que estuvieron en el Levante contra Zaragoza. Para el 15 de diciembre de 2014 se presentó ya una querella formal por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el amaño de Levante contra Zaragoza, con 42 implicados, entre los que sonaron, pues obviamente, Javier Aguirre, Paulo da Silva y Jefferson Montero. El 14 de enero de 2015 se inicia formalmente todo el juicio en contra de los implicados por el amaño de ese partido. Y no fue sino hasta el 9 de diciembre que se dio a conocer que el juzgado de lo penal número 7 de Valencia consideró que no pudo darse por probado que el destino de ese dinero fuera hacia los jugadores de Levante y rechazó que el partido estuviera amañado y por el contrario, sí condenó a 2 exdirectivos del Zaragoza, pero por otra situación, fue por el delito de falsedad documental. A 1 año, 3 meses de prisión fue que estos directivos fueron sancionados. Y es que se alteraron las nóminas de los jugadores para ocultar el destino de 1,7 millones de euros que sacaron de la entidad ante pues, una inminente entrada de concurso de acreedores. Es que se percatan de este faltante y es por esto que se sanciona penalmente a estos directivos. Y hasta ahí la historia de este supuesto amaño de partido entre Levante y Zaragoza. Hablaremos de otros casos más en la situación del tenis profesional. Aquí podríamos iniciar con el caso de lo que se denominan las ovejas negras. Y se habla que, bueno, la Unidad por la Integridad del Tenis, que se creó en 2008, ha publicado 18 sanciones, ha emitido 18 sanciones. Entre ellas, 6 suspensiones de por vida por amaño de partidos, según datos del presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales, Chris Kermode, en su momento es lo que se notificó. Y es que entre las 6 suspensiones de por vida se encuentran los siguientes 5 jugadores: el serbio David Savic, el número 659 del mundo,
El austríaco Daniel Kohler, antiguo 55 mundial en 2011. El ruso Sergei Krotiuk, 789 mundial en 2013. Su compatriota Andrei Kumantsov, perdón, mejor que obtuvo su mejor clasificación con el 261 mundial en 2014. El griego Alexandros Jakubovic, 469 mundial en 2014, en diciembre de 2014. El sexto integrante de la lista se trata de un árbitro, el francés Morgan Lambry, sancionado en noviembre de 2014. Bueno, como ustedes podrán notar, estamos hablando de tenistas que están sujetos a ¿cómo se llama? Una clasificación muy, muy por debajo de los que están en los top 50 del mundo. Y obviamente esto nos puede decir que son los modestos primer objetivo del amaño de juegos, perdón. ¿Por qué? Porque pues, según las informaciones que se obtienen respecto a las retribuciones que obtienen los tenistas profesionales, resulta que esto en este según información que se obtiene en Inglaterra, 16 jugadores de los top 50 mundial, entre ellos vencedores de Grand Slam, son los sospechosos a amañar partidos en la última década. Pero pues, lógicamente, los jugadores que no están en la parte más alta de la clasificación son los más susceptibles de caer en la corrupción, como le estaba yo comentando, ya que pues, los ingresos están años luz de lo que están las grandes estrellas. Información del 2015 nos dice que, según la ATP, las ganancias de este Djokovic en torneos, sin contar patrocinios y publicidad, ascienden a los 21.6 millones de dólares. Él con 11 títulos ganados de Djokovic y por los 4.4 millones de dólares para el caso del español Rafael Nadal, número 2 del mundo actualmente, ¿no? Y en su momento, en el 2015, era el número 5. El 2.2, perdón, con el 2.2 millones de dólares, el entonces número 10, el francés Jean-Wilfried Tsonga. Entonces podemos ver que las diferencias se van a dar a partir de ya del número 50 para abajo, ¿no? Tal es el caso de los ingresos que caen de ahí a los 751 mil dólares para el caso del tenista de ese entonces número 48 del mundo, a los 436 mil después para el número 86 del mundo, los 200 mil dólares para el número 150, a los 61 mil dólares para el 311 del mundo, o apenas los 8.595 dólares para el caso del jugador clasificado en el puesto número 500. A estas cantidades pues, hay que restarle pues, impuestos, gastos de desplazamiento, la comida, los hoteles, el entrenador, etcétera, ¿no? Entonces, pues más allá de los puestos, del puesto 100 de la clasificación, pues no es fácil vivir en este deporte, ¿no? Dada los gastos que tienen que tener para ir entrenándose e ir ocurriendo a todos los torneos y pues obviamente su manutención diaria, ¿no? Hay una gran diferencia y pues obviamente son estos los tenistas que están en el ojo del huracán para efectos de ser revisados, de tener mayor control de que no amañen algún juego. Bien, un caso que les voy a comentar es el de un tipo que hablaba inglés, le ofreció 100 mil dólares, perdón, 100 mil euros por perder un partido a un modesto jugador brasileño llamado Flavio Zareta. El encuentro en cuestión era una segunda ronda del Roland Garros de 2006, precisamente contra el italiano Starace. El brasileño
el peor clasificado acabó ganando. En el caso de, se llama el caso Davidenko, en este caso el tenista ruso Nikolai Davidenko fue el que desencadenó la investigación sobre lo que se apoyan la BBC y la BuzzFeed. En agosto de 2007, el antiguo número 4 mundial disputaba la segunda ronda del torneo de Sopot, o en Polonia, frente al argentino Martín Vassallo Argüello, número 83. Davidenko ganó el primer set 6-2. Luego sucedió que el segundo set, lo cede 6-3, ganando obviamente el argentino. Ya para el tercero, con 2-1 favorable a Davidenko, decide de retirarse debido a una lesión supuestamente en el pie. Al día siguiente, la empresa de apuestas Betfair suspendió los pagos relativos a este partido, obligando al ATP a abrir una investigación. Según esta casa de apuestas Betfair, cerca de 3.4 millones de libras, es decir, como unos 4 o 5 millones de euros, fueron apostados antes del partido y durante el primer set. 10 veces más que el total de las apuestas normales en un partido con las mismas características. Lo más curioso fue que mientras el ruso dominaba el duelo, las apuestas continuaban aumentando a favor de una victoria de su adversario, es decir, del argentino. Tras saltar el escándalo, Davidenko negó en varias ocasiones haber amañado el partido. Ante esta situación tan grave, la ATP pidió a todos los gobiernos del mundo que consideraran que los partidos amañados fueran castigados o fueran considerados como una infracción penal y castigados, obviamente, en este sentido, ¿no? Penalmente. Entonces, pues, si las situaciones en esta situación si son de precario cuidado, puesto que no solamente deteriora la credibilidad en un torneo, sino de todo el deporte. Ya nadie sabe si los resultados realmente son los que debieran de ser. Y bueno, ya para los que son aquellos que se involucran en las cuestiones de las apuestas, pues naturalmente eso pues también les ocasiona merma en el aspecto económico, que digamos que en nuestro ámbito no es lo más importante. Sin embargo, sí hay pérdidas millonarias en ese sentido. Bien, por lo que toca a los árbitros y jueces, el caso de Donaghy, pues bueno, prácticamente nadie recuerda este nombre y apenas se habla de lo que sucedió con este árbitro durante al menos 2 temporadas en la NBA, las que fueron 2005 2000, a 2007, embargado por las deudas en el juego, Donaghy decidió acudir a una banda de apostadores para ajustar los resultados de varios partidos. En este caso, no era una cuestión de determinar el ganador, sino la diferencia de puntos. Como ustedes sabrán, en las apuestas no solamente se trata de determinar previamente quién gana o pierde, sino también cuando se gana o pierde, cuáles son las diferencias del puntaje entre esos partidos y es lo que se apuesta. Esto, pues, de alguna manera el árbitro podía influir, no en el que gane o pierda a alguien, pero sí un poquito más en la cuestión esta de la diferencia en los resultados de los partidos, lo que obviamente es mucho más complicado de determinar, ¿no? Para efectos del amaño de juegos. Entonces, no, perdón, no era famoso este Donaghy, no obstante que pues, no era famoso, especialmente por su situación con otros ¿cómo se dice? Árbitros,
dado que pues no era el que determinaba todo lo que sucedía en el partido, sino ciertas jugadas, y además de que se cuentan con un número grande de jueces o árbitros en la NBA, se hace él sí famoso por su lamentable arbitraje en el tercer partido de las series de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Soles de Phoenix. Esto fue en el año de 2007, en donde en varias ocasiones marcó faules o no, o dejó de hacerlo en contra de los Soles de Phoenix, determinándose ciertas situaciones que influyeron en el resultado, en cuestión del puntaje, en la diferencia del puntaje. Bueno, finalmente este sujeto, Donaghy, fue arrestado por el FBI, ante quien confesó, y obviamente esto lo llevó a la cárcel durante 15 meses. Entonces, pues podemos nosotros concluir que esta situación que puede darse de manera no tan cotidiana en los encuentros amateurs, ya sea por parte de un entrenador que le indique a sus jugadores o los mismos jugadores que así lo acuerdan para efectos de favorecer a compañeros de otro equipo o árbitros que quieren influir para beneficiarse ya sea económicamente o con otro tipo de prebenda. Este tipo de situaciones, pues sí son previstas en disposiciones deportivas o de naturaleza deportiva. Sin embargo, por lo que toca al plano penal, no tenemos nada en nuestro país, y lo que hace que este tipo de situaciones, pues obviamente sí prevalezcan o a lo mejor crezcan, aunque nosotros solamente lo tengamos sabido por oídas y no plenamente en algún procedimiento que se haya seguido a algún encuentro que nosotros sepamos. Es de ahí que es un tanto peligroso que nosotros no lo tengamos sí contemplado en lo penal, porque da motivo a que siga creciendo este tipo de conductas, y sobre todo en el plano donde más nos dolería a nosotros como universitarios, que es el amateur. Porque, pues, aunque está previsto el castigo en el Código de Ética y Sanciones del CONDE, en donde se prohíbe este tipo de conductas, es un tanto difícil el poderlas demostrar. Y la otra situación es de que se sienten a veces tentados, tal vez no los deportistas o solamente los entrenadores, sino también los propios jueces y árbitros, y que va en detrimento del desarrollo deportivo de nuestros jóvenes. Entonces, sí es algo que tenemos que poner atención, y tal vez no se hable mucho, nada más se hable como cuestión controversial dentro de la plática del café, pero sí es algo que debemos nosotros tener en cuenta, que debemos de contemplar para prevalecer no solamente el juego limpio, sino también la formación integral de los deportistas, y sobre todo de los deportistas estudiantes, que es en donde se requiere que la cuestión axiológica en la cual ellos se desarrollen esté plenamente fortalecida y alejada de estas situaciones. Bien, hasta aquí sería mi participación al respecto. Yo en este momento ahora buscaría entre los que participan con nosotros si hay alguien que quiera hacer preguntas en el Face. Y si me permiten, empezaré a buscar a ver si hay alguien en nuestro canal que nos pueda preguntar algo. Déjenme seguir buscando. Estamos aquí.
Nos mandan saludos. No hay alguna pregunta por por el momento. Sin embargo, podemos buscar aquí que dentro de los tópicos que hemos tocado es cómo es que se dan este tipo de investigaciones por parte del organismo deportivo. Porque dice, como les había comentado y muchos se preguntarán, es, bueno, ¿y cómo es que se dan cuenta de esto? Bueno, resulta que dentro del mundo del deporte y de cada uno de las disciplinas deportivas, resulta que es un mundo no tan grande en donde ellos se conocen, a pesar de que estamos hablando de a lo mejor miles de deportistas, en el caso del tenis, ¿no? Pero están clasificados. Y entonces en ese sentido, podemos nosotros observar que cuando hay un resultado que se pueda predeterminar, aunque se pueden dar sorpresas, ¿no? Y eso es lo que hace complicado en el aspecto deportivo poderlo determinar. Es ahí donde ellos ven que hay resultados que no son tan fáciles de aceptar entre un clasificado 1 y un clasificado 50, en donde el 50 gana al clasificado primero de la tabla, ¿no? Ese tipo de situaciones hace que prevalezca la inquietud o la duda respecto de ese resultado. Es por eso que es importante que el Estado, el gobierno de un país, pueda realizar la investigación, porque son los únicos que pueden acceder de manera más eficaz en las cuentas bancarias para ver si no hay transacciones en donde se pueda uno apoyar para determinar si es que hubo este tipo de amaño o de arreglo de juegos a través de una apuesta ilegal o inducidos por una apuesta ilegal. Por otra parte, hemos encontrado también cuestionamientos respecto de que si todos los países del mundo tienen contemplada el castigo penal respecto del amaño de juegos, denominado como se quiera denominar, como es el caso de España. Y pues lamentablemente no es así. Hay muchos países en donde no está contemplada esta figura penal para poder castigar este tipo de conductas y que por esa situación obviamente se incurre en mucho en este tipo de situaciones, como es el caso de Perú, también en Bolivia, por decir algunos países en el continente americano. También podemos decirlo, en el caso de África, hay varios países en donde se incurre mucho en esta conducta del amaño de juegos o de apuestas ilegales. Son de los primeros 10 países en donde se ubica una mayor incidencia en esta situación. En países de África y de América, estos dos que son creo que son de los que están en el top 10, que pues no es muy, muy halagador estar en esa situación. Aquí en México, a pesar de que no tenemos contemplado en nuestro código penal esta situación, no estamos tan de alguna manera contaminados en ese sentido, aunque pudiera deducirse por sospechas que pudieran darse este tipo de situaciones en el fútbol profesional, pero no por ello podemos demostrarlo por lo que les había comentado, ¿no? Que al no tener nosotros las herramientas o sí los elementos que el gobierno sí tiene, como es el caso de la Oficina de Hacienda para la investigación en los bancos, para efectos de ver las transacciones, los movimientos de las transacciones que se dan entre cuentas, y poder determinar
hacia dónde cae ese dinero que tanto está circulando entre los bancos, y seguirle la pista para determinar si algún deportista ha obtenido algún ingreso de manera ilícita, porque eso se puede determinar a través de estas investigaciones. No es posible hacerlo si no es que tengamos nosotros plenamente establecido en el Código Penal estas situaciones, y lo cual pues es muy, muy complicado de hacerlo desde el ámbito deportivo, que solamente se diluye en simples sospechas, ¿no? Y que en el plano pues más amateur pues se complica aún más, ¿no? Porque pues no podemos determinar eso de ninguna manera, y pues solamente la sospecha respecto de lo que yo les decía, entre un encuentro entre equipos, entre deportistas, atletas, en donde pues solamente porque sabemos, y eso porque dentro de ese ámbito, de ese deporte en específico, se conocen muy bien a los deportistas, saben que un clasificado 1 no puede perder ante un clasificado 50, ¿no? Entonces, ahí es donde sale la sospecha y se hace una investigación, pero sin saber cuál es el beneficio económico, pues es un tanto complicado, porque el que se determine que esto mejora la participación a futuro de un equipo o de un deportista para enfrentarse con un equipo de menor categoría es muy, muy complicado, es muy difícil de hacer. Entonces, pues, eso es, digamos que lo que se pelea o se está de alguna manera impulsando en nuestro país para llegar a que se concrete dentro del Código Penal y se pueda establecer responsabilidades en ese sentido, y obviamente combatir con mayor eficacia este tipo de conductas. También se preguntan cuestiones respecto de si, a pesar de ello, las autoridades pueden hacer algo, si pueden de alguna manera inhibir este tipo de conductas. Pues se hace lo que facultativamente la normatividad deportiva les permite, ¿no? Porque es la única el único ordenamiento que los apoya para poder hacer algo. Es decir, las leyes en materia de deporte, pues facultan, sí, a las autoridades, pero dentro de este orden, dentro del orden deportivo, para efectos de legislar en ese sentido, en las reglas internas, en las reglas de juego, para evitar este tipo de situaciones, y en donde pues las sanciones van en desde una suspensión hasta la expulsión de algún jugador o de un equipo por incurrir en este tipo de situaciones. Entonces, las autoridades a lo más que pueden aspirar a aportar para inhibir este tipo de situaciones es seguir legislando en la materia deportiva para efectos de inhibir esta situación, y obviamente si se incurre en este tipo de conductas, pues el seguir el procedimiento sancionatorio correspondiente, tratar de obtener el mayor número de elementos probatorios para demostrar que sí existió, o definitivamente el esclarecer plenamente la situación para no dejar dudas de que en ese caso no hubo un amaño de juego, si fue una situación simplemente del encuentro, una situación atípica, o a lo mejor un equipo que aún siendo débil en ese momento sobresalió y sacó la victoria, algo así como una situación de cenicienta, un equipo cenicienta, y en ese sentido fue que se dio ese resultado inadvertido, pero que quede claro para cuando menos en ese ámbito que no se den ese tipo de situaciones, ¿no? Y que no, obviamente no prevalezca la duda. Siempre esté claro que quien ganó es quien tenía que haber ganado dentro de las reglas de juego, y obviamente en un plano de un principio de juego limpio. Finalmente, tenemos otro tipo de dudas
que van en razón de que si hay algo que deban de hacer las autoridades gubernamentales respecto de este tipo de conductas, en específico las del gobierno. Bueno, pues es muy complicado que puedan hacer algo si no están facultados, porque como ustedes sabrán, el principio bajo el cual se rigen las autoridades, a contrario sensu de lo que sucede con los privados, es que solo pueden hacer lo que específicamente la ley les permite hacer. No es el caso de los privados, en donde puedes tienes permitido hacer todo mientras no esté prohibido por la ley. En el caso de las entidades gubernamentales es un poco más restrictivo, porque solamente pueden ellos formular o realizar ciertas acciones a partir de lo que específicamente la ley les permite. Y desafortunadamente en este caso, si la ley no contempla este tipo de conductas, pues los órganos de gobierno no pueden hacer mucho. Lo que sí podemos ver es que en el plano del poder legislativo se ponga a proyecto una iniciativa en el sentido de castigar este tipo de conductas. Y no solamente en el plano penal, sino también en el deportivo, y que se den o se doten a las autoridades correspondientes de los elementos necesarios para que nuestros organismos gubernamentales puedan hacer las investigaciones que corresponden y llegar a la verdad en ese sentido y esclarecer este tipo de conductas y darle la credibilidad que requiere el deporte nacional en nuestro país. Y naturalmente que esto también involucra no solamente al plano profesional, sino también al amateur, que es en el único en donde pues vemos un poco más de opacidad o poca claridad porque no hay elementos para poder determinar, porque también sabemos que las competencias que se realizan en el plano estudiantil, luego por el esquema que se maneja o la estructura, luego son torneos muy rápidos, más en las partes finales de un torneo, en donde no dura varias semanas, sino son una o dos semanas en donde se desarrolla toda la etapa final y en donde no hay posibilidad de que por el tiempo se puedan realizar investigaciones más minuciosas, más específicas y poder detectar si hay este tipo de conductas. Entonces, sí, eso dificulta un tanto en ese sentido, en ese sector, aunque en el profesional, dada la estructura o la organización de los torneos, es posible desarrollar una investigación con más dureza, con más especificación, en donde pueden detectarse situaciones que pueden detonar en castigos por este tipo de situaciones, que en la actualidad o hasta el día de hoy no hemos sabido de algo en concreto, sino en otros estándares en el mundo, ¿no? En otros ámbitos mundiales, ¿no? Como fue el caso en el caso de Javier Aguirre, que al final de cuentas pues, no se le castigó porque no se demostró nada, debido a que lo que les comentaba no es tan fácil hacer. Y que pues en otros tantos deportes sí ha podido concretarse una investigación en donde sí ha ido a determinarse una responsabilidad y en donde incluso se ha expulsado a deportistas de por vida, castigos que pues ni en el plano penal se dan, ¿no? Bueno, cuando menos en nuestro país, ¿no? No hay cadenas perpetuas, pero sabemos de castigos de muchos años, ¿no? Pero en el caso de nuestro país, pues no hablamos de este tipo de castigos, pero que dada la necesidad de tener credibilidad en nuestros encuentros deportivos y las máximas que se manejan ahí, es a lo mejor necesario tenerlo también en ese plan. Pues bien, por lo que toca todo lo que teníamos que comentar en este tema sería todo. Los esperamos la siguiente semana con otro tema en nuestra emisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Me despido, soy Jaime Moreno Agraz. Nos vemos. Hasta luego.